Bueno amigos, empezamos un nuevo video aquí en la casa de Chabelo. Seguimos haciendo esta obra y el día de hoy nos encontramos limpiando los bordes, los cuales quedaron con el cemento. Vean, ahí tenemos a Pimpocho, a Bien, por si ustedes nunca lo habían visto barrer. Ahí está barriendo Pimpochito. También tenemos del otro lado a nuestra queridísima amiga Sandra, que ella nos está ayudando a quitar los bordes que quedaron en todas las orillas de la casa al momento de repellar. Me voy a dirigir a uno de los chicos para que me cuente más acerca de eso. Pimpocho, decime. Lo que pasa es que aquí cuando empezó el piso, el repello, yo sé, pero vamos a descansar un ratito. Cuando se echó el piso rústico, se repelló, uh-huh. Entonces quedaron las cositas ahí, ¿verdad? Uh-huh. Como bien lo dijimos nosotros, aquí también dejamos de encargado a la familia. Que nos hiciera el favor, ¿va? O sea, que ellos trabajaran también en el proyecto. Lamentablemente no hicieron la parte que les correspondía a ellos, sacar solo y ya nada más, porque cuando está seco no hay que raspar nada, solo sacan. No lo hicieron, pero ni modo, lo tenemos que hacer nosotros. Contanos, y ahora que está mojado el suelo, ¿cuesta ya más? No está mojado, así porque ellos le echaron agua. Porque realmente esto ya cuesta sacarlo, porque ya no es un cemento así que se diga flojo, sino que ya está bastante seco, entonces ya cuesta raspar. ¿Y por qué lo vamos a raspar? Porque vamos a echar un piso, tal vez no 100% liso, pero al menos que esté bien talladito, porque la casa realmente quedó muy bonita, porque vienen todos repellados, los vecinos, con mira la casa, ¿cómo está, pintado, chicos? Bien repelladita está la casa. Entonces así es como está, así quedó la casa de repellada. Entonces, el día de hoy los chicos siguen haciendo ese trabajo. Sandrita, cuénteme, ¿es duro este trabajo o no? Además los acabados se le dieran un toque perfecto a la casa, ¿no? O sea, para que quede nítido, que no haya ningún bulto. Ajá. Ahí tenemos al Pimpocho trabajando, ¿eh? Porque ustedes no lo habían visto trabajar, hoy sí está trabajando el Pimpocho. Bueno muchachos, le estamos dando los últimos toques aquí a la casita, miren, nada más un pequeño enfoque y ahorita vamos a empezar a hacer la mezcla para echar el pisito liso. Entonces amigos, seguimos aquí y vean cómo se ve la casa de afuera. La verdad es que uno o los integrantes de Soy Chapín nos sentimos tan orgullosos y tan contentos de ver esta casita ya de esta manera. Nos costó mucho, pero fue trabajo en equipo y créanme que me gustó mucho trabajar. Fue la primera casa que construí para revelarlos, ¿ya? Ahí tenemos al Pimpocho que salió justamente en el momento indicado. Hola, Pimpocho. ¿Patojas también aquí a ayudar? Sí, eso estaba viendo. Ya están barriendo, lo que pasa es que tiene que ser una barrida fenomenal. Nítida. Ajá. Nítida. Voy a enfocarles a ellos ahora. Vamos a
También aquí Carlos dijo que iba a la pintura. Ajá. Para pintar la casa. O sea que se va a pintar la casa. Sí, se va a pintar. Para que quede nítido. Ajá. Ajá, de ahí así como lo agarramos en seco, lo tenemos que terminar al 100. Sí, va. Sí, me extraña, potra. Todo lo que se empieza se termina. Sí. Y vamos a hacer las cosas bien. Bastante bonito. Allá está Daniela, mira. Sí, eso quiero hacer. Ahí tenemos a Danielita. ¡Hola, Daniela! ¿Cómo estamos? Aquí, barriendo. Esa barrida que estás dando el día de hoy no es una barrida normal, común y corriente. ¿Cómo tenés que barrer el día de hoy? Tengo que echarle fuerza. ¿Enseñarles otra vez? Es que lo que pasa es que como si uno va a hacer normalmente no se va a la tierra. Ajá. Entonces hay que echarle fuerza para que... Mira, aquí hay un montón de tierra, mira, mira. Pero eso no es tierra, es cemento. Va. No, no, es arena. Es arena. Uh-huh. Ah. Es tierra, arena. Tierra, arena. Está bueno, Danielita. Y canta. ¿Para que sí? Porque le estoy echando fuerza a la barriga. Mira cómo tiene. ¿Se ve? Bien, bien, se ven un poco. Sí. También tenemos. Yo vi que Beatriz andaba por aquí. Aquí tenemos a Beatriz. Ven. Hola, Beatriz, cuéntanos. Hola. ¿Cómo está el día de hoy? Calidad. De maravilla, trabajando. Eso está bueno. La barrida que estás dando hoy no es común y corriente, Beatriz. ¿Por qué? Porque tenés que poner fuerza a la escoba. Ay, sí. Pero no pasa nada. Nosotros. ¿Para que sí? ¿Usted tus músculos, quiero ver? Ahí está. Ah, bien. Tenés más brazos que el pocho. Ay, qué pega. Sí, en serio. Es un bracito, la más de brazo pimpo. No, en serio, tenés más brazos que el pocho. ¿Será? Sí. Pero bien, tengo fuerza. Y también tenés fuerza, si yo me he dado cuenta. También. Ya vieron al pimpocho picando, ahora mírenlo, estaba riendo para cuando me van a la casa. Está aprendiendo. Ahí va. Yo voy a ser un barrendero profesional. Pimpocho está practicando a barrer. Ajá. Ya para ayudarle a la esposa cuando ya la tenga en su casa. Ajá. Para la limpieza. ¿Para que sí? Sí. ¡Ay, pimpocho! ¡Ay! Ahí están los chicos, ya culminando. Mi pocho cuando te cases, me das el privilegio y el honor de levantar la cola de tu hijo. Pero si Pimpocho no se quiere casar, nena, sí, grande. No quiero una boda grande. Ya no. Porque ya no me quiero casar. ¿Por qué? Contame, ¿qué pasa? Dime. Lo que pasa es que los planes cambian. ¿En un abrir y cerrar de ojos? Uh-huh. ¿Cómo le hiciste? No puedo. No me entra en la vida. Pues sí, los planes cambian de un rato a otro, muchacho. ¿Por qué? Porque sí. Será, sí va. Pero es para que a veces uno piensa y analiza, muchacho. Cada cosa. Cada cosa, punto por punto. Ajá. Después uno llega a la conclusión. Sí. Una boda grande sí es bonita, muchacho. Uh-huh. Entonces, ¿qué mi coche te vas a quedar soltero? Me voy a quedar soltero. ¿Dónde? Ya somos dos. Potrita ha lastimado mi corazón. Ya somos dos. Yo he lastimado tu corazón. ¿Usted cree, Beatriz, que yo le lastimó el corazón a Pimpocho? Pues ahí no sé cómo estarán ustedes, nena. ¿Por qué? Porque no puedo decir nada. No, pero ya que habló la boca, ya abrió la boca a Pimpocho, que diga por qué yo le lastimé el corazón. Ah, sí, venga para acá, Pimpocho. Pimpocho, venga para acá. Venga para acá. En la transmisión ese día. Ajá. Yo le quería dar un beso, pero aquí. O sea, aquí ven. O sea que esto viene desde la transmisión. Sí. Él está olvidado desde la transmisión. Y ella dijo, voy a mandarle un saludo grande a Pedro. Le hizo así, mira. Y ahora. Ah, entonces. Pues él manda saludos también a todo el mundo y creo que no es malo que uno mande saludos. Sandra, a ver, póngase aquí. La voy a incluir en el día de hoy. ¿Usted mandaría un saludo a una persona en vivo o en un video normal? Que le digan, mira, mandame saludos, estoy viendo que estás en vivo.
¿Usted mandaría el saludo? Sí, lo he mandado. Pimpocho ahora me reclama que por qué mandé el saludo. ¿Estoy reclamando? Sí. Está dolido, dijo sí o no, Beatriz. Si yo veo de que me están saludando en un video en vivo, me dicen, Sandra, saludame. Y yo veo, pues solo las saludos a la persona que me pidió los saludos. Sí, pues a mí me... Pero si yo no veo... El día que hicimos la transmisión de las tortillas o de los panes, no recuerdo qué hicimos, panes con pollo con Jackie. Uh-huh. Recuerda no, que... ¿Esa transmisión? O sea, no, pues yo no estoy... Yo estoy hablando de esa que ese día me dijeron, Potra, mandame un beso. No. Yo mandé un beso, ¿sí o no? Sí. Muchos besos. No es de esa transmisión. Fue de la transmisión que nos vestimos de... Vaya, ahí también mandé un beso. Cuando todo el público andaba pidiendo un beso, yo le quería dar un besito aquí a Potra. Aquí, mira. Yo tampoco le voy a faltar. Por eso dice, vaya pues. Y me mandó. Porque está dolido porque la Potra no me lastimó. Me dijo, no. Vaya, está bien, dije yo. De ahí ella sale y sale diciendo, le mando un saludo a Pedrito. Y a Tempelín. ¡Hala! Y vino, Cupido sacó la ese sí es. Pues si por él era un saludo. Era un saludo a Pimpocho. Pero porque sabía que Pedro la estaba viendo, pues te ignoró mucho entonces. Ya, ahí va. ¡No! O sea, no. Ahí estás en el error. Porque yo siempre he mandado saludos y en cualquier transmisión, e incluso hasta en los videos, que yo sé que los ve. Pero no. Él está querido. No lo ignoré. O sea, él te quería dar un beso. Vamos a seguirlo en otro video. Ahí está. Hasta la próxima, ¿sí? Hasta la próxima. Ya vamos con la. He convertido una mano de carne a una mano de cemento. Vaya, pues, adiós, chicos. Adiós, Pimpocho el sentido.